está la final, señoras y señores, el partido que define todo en esta fecha desde este bonito estadio. Tigres enfrentará al Monterrey. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. Después de los que nos dejó la primera final de ese partido vibrante y emotivo, hoy solo les puedo recomendar que controlen las pulsaciones si pueden. Hoy se termina la historia. Llegamos a la vuelta, al último partido que nos dejará en cancha a un campeón. Pero también quedará un equipo derrotado y frustrado por haber llegado nada más ahí, a las puertas de la gloria. Hoy en el terreno de juego, Tigres se estará enfrentando a Rayados de Monterrey. Yo me imagino que los directores técnicos ya habrán tomado las precauciones necesarias. Hay que olvidarse del partido de ida y ni hablar de eso. Y los jugadores se tienen que olvidar de todo lo que pasó en el partido anterior. Por eso yo creo que hay que mirar para adelante y ver lo que va a pasar hoy. Y atentos que así se viene el conjunto de Tigres para el partido de hoy. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. Esta es la alineación titular de Monterrey. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3. Y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Un placer como siempre estar junto a Mario Kempes. Este partido pinta bueno. Cruz va a tirar la pelota por afuera. Hugo Ayala. Francisco Mesa. González. Fácil recuperación del balón. Sebastián Vegas. Jesús Gallardo. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Mirá los compañeros cómo se esconden, ¿eh? Saben que le pega muy fuerte a la pelota. Muy bueno el centro atrás. El árbitro que decreta penal. Ahí puede quedar el empate en el partido. Qué imprudencia sobre el final del mismo. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. Le damos todo a los pateadores, pero ojo que los arqueros también juegan. Este arquero normalmente no tiene tanta suerte, pero hoy la tuvo toda. Gran mérito para el arquero Marito, miró cómo para el penal. Cuando los compañeros se habían dado vuelta ya para sacar de la mitad de la cancha, se perdieron lo mejor del partido. ¡Qué atajador! El córner que llega al área. Se ha cortado la jugada. ¡Se viene el rebote! ¡Ha estado sensacional el arquero! Tiro de esquina justo al corazón del área. Y la jugada que no se concreta. Se viene bien pegadito a la raya. ¡Gol! ¡Es
es el primero del partido. Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Los números del marcador por ahora dejando un 3-1 en el global. Rafael Carioca. Elía. Esa es posición adelantada. Controla la pelota. ¡Ah, qué opción que tiene! ¿La va a aprovechar? ¡En la mente de este chico! Erró el mano a mano. Que yo me robo goles, está claro, pero como este, ninguno, era muy fácil. Llega cortando bien y recupera. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Qué bueno, Fernando, hay que decirlo. Pegó muy mal. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? ¿Se puede ser positivo? Y ahí se viene el tiro de esquina a la Caldera. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Elía. Han cedido la posesión. Y ojo que lo pueden definir. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Gran presión en el ataque. Ojo. Guido Pizarro. Luis Quiñones. Rafael Carioca. Fácil. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Buena intervención, pero el peligro aún no pasa. Una jugada que tenía potencial se les escapa y termina en saque de arco. Tiro de esquina al centro del área. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? ¡Y ahí se viene! ¡Tiene una chance! ¡Gol! ¿Pero qué digo? ¡Gol! ¡Fue un golazo! Bueno, señores, un cúmulo de errores garrafales en defensa permite que el equipo contrario marque el gol. Nadie podía rechazar la pelota, nadie podía sacar esa pelota de peligro. Bueno, los errores se pagan, como siempre se dice, y esto lo pagaron. Tras el gol, el resumen del global es 3-2. Medina. Jesús Gallardo. Ahí se viene y lo va a tener. Pase interceptado.
Guido Pizarro. Rafael Carioca. Francisco Mesa. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡El empate está! Atentos que el peligro no se aleja. Han tapado una nomás. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Gran Eviter. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Esa fue buena. Atentos que la pelota va al córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Una jugada de ataque interrumpida. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a uno. El árbitro que inicia el partido y nos ponemos las pilas. Un placer, como siempre, estar. Y detiene el penal. Lo ha tapado de manera espectacular. Se ha cortado la jugada. ¡Se viene el remate! ¡Ha estado sensacional el arquero! Se viene bien pegadito la raya. ¡Gol! Es el primero del partido. Queda mucho tiempo. Controla la pelota y sigue. El lamento de este chico, erró el mano a mano. Que yo me robo goles, está claro, pero como es. Qué bueno, Fernando, hay que decirlo, pero muy mal. ¿Podemos llamar esto como una oportunidad de gol? ¿Podemos ser optimistas? Se puede ser posible. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! ¿Pero qué digo, gol? ¡Fue un golazo! El árbitro que indica que el segundo tiempo comienza ya. Nos ponemos las pilas. Segundo tiempo de este partido copero que nos ha brindado emociones. Elía. González. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Cruz. Guido Pizarro. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Medina.
Sebastián Vegas. Charlie Rodríguez. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Se va y la puede tener. Empala la pelota. Grande y para destacar la frialdad de este arquero, Mario. No se lo come la presión. Y el jugador contrario no se lo puede creer. El arquero, estupendo. La bocha que cambia de dueño. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Gran intervención del Patón Guzmán, maravilloso. Se viene el cambio. A ver si cambian las cosas en la cancha. El córner que llega al área. Ahora lo que se viene es un saque de arco. Jesús Gallardo. Elía. Venían bien y la han perdido. Es un artista con la pelota. Le queda todavía media hora al compromiso. González. Toma la pelota y no la suelta. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Gran presión en el ataque, ojo. Es increíble que este equipo siga desperdiciando situaciones como estas. Se necesita un gol, si no, no hay tiempo extra. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Córner al corazón del área. ¡Ahí está! ¡Gol! Dentro suavecito el balón, pero vale igual. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. ¡Ay, ay, ay, señores! Yo no sé si le quiso pegar así o no. Después se lo preguntaremos, pero por lo que se ve, le pegó fatal. Pero lo más importante es que todos salieron contentos porque termina en gol esta jugada. El resultado acumulado en la eliminatoria por ahora 3-3. Sebastián Vegas. González. Se viene acercando. Gran trabajo defensivo. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Ahí están buscando el contraataque. Han cedido la posesión. González. ¡Qué linda bocha! Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Muy bueno el centro atrás. A ver qué hace ahora con la que tiene. Y esa pelota pega en el palo y se mete.
esta repetición vemos cómo comienza la jugada. Qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y señores, le pegó con alma y vida. La verdad que fue un disparo muy fuerte, a media distancia. ¿Y qué te puedo decir? A gritarlo, hermano, fue un golazo. Ahora el global que nos deja un 4-3 que parece una historia emocionante. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque, a la contra. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad que el día de hoy han estado inspirados. Arturo González. Balón interceptado, no han completado la jugada. Fernando Navarro. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Y después de la entrada, la pelota lateral. Fernando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Fernando Navarro. Fernández. Rafael Carioca. Pierden el balón. Tiene el mano a mano. ¡Gol! ¡Grosso! Bueno, vamos a ver el gol repetido. La verdad que fue un golazo, ¿eh? Entra muy, muy cerquita del travesaño. Y los muchachos ya lo están festejando. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Ahora estamos 4-4 en el marcador global. Hay 4 minutos de tiempo agregado, no es mucho. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Elía se extendió, golazo. Vaya técnica, acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Bueno, y vamos a ver otra vez un centro espectacular, ¿eh? Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Y la alegría desborda el banco de suplentes. Se celebra la victoria de momento. Después de esto, el global que nos cuenta una historia dramática, 5-4. Fernández. Han regalado la posesión. Solo el silbato, Mario. Esto es lo que estaban esperando. Ahí está el permiso para que salten en júbilo, para abrazarse, para llorar de alegría. Es increíble. Han hecho un torneo espectacular. Yo creo que se merecen esta alegría que está pasando tanto los aficionados como el equipo, como los entrenadores. Señores, vamos a festejar, que es lo más importante ahora. Es el sueño de cualquiera desde chico, abrazarse así por un título.
Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí lo tienen, campeones. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna, que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan al recuerdo, no la de los árbitros. El trofeo y el equipo que lo ha ganado. Ojo con este pase, y ahora. Y ahí se viene, tiene una chance. ¡Gol! ¿Qué digo, gol? ¡Fue un golazo! Córner al corazón del área. Muy bueno el centro atrás. A ver qué hace ahora con la que tiene. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Está en el mano a mano. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Elia se extendió, golazo. Vaya técnica. Color azul y blanco en mi bandera de ilusión. Arriba el Monterrey, arriba el Monterrey.